consola nueva, equipos nuevos en celular, probando Agustín Betancourt para la transmisión del FM Cooperativa, FM Flash en San Cayetano y FM Studio en Fernández, ya cerrando trato con algunas radios de la región también para que todos puedan seguir la transmisión de A Todo Gol Radio, estación de Quende Blanco, con algún detalle en verde la camiseta que usará este año para defender al equipo que hace de local en el Cuomo. La camiseta alternativa para Independiente de San Cayetano, para el Albo, que así saltaba la cancha. Aranda, el ex deportivo, con este remate en un encuentro que no fue lo mejor que pueden ofrecer. Todavía están encontrándose algunos jugadores de ambos equipos, tanto de Estación con un interesante recambio como de Independiente con un proyecto totalmente nuevo a cargo de Julio, el Vasco Armentía. Tiro libre para Lucas Pérez, el travesaño. Le decía que no, Blanes ya no tenía nada que hacer en este caso. Remate de derecha del número 10, de uno de los jugadores de buen control de Independiente, y Bon Giovanni presionando en la salida al arquero rival con esta oportunidad. Después se iba diluyendo la jugada, pero fue muy buen partido el del número 9, el del pelado, el del lungo pelado de Estación de Quem, que no pudo convertir, pero que hizo un muy buen encuentro jugando también para su compañero, sí, de espalda al arco. Otra pelota por arriba, Blanes en este caso volaba para controlar, la bocha se iba apenas desviada por arriba del travesaño. Otra oportunidad para cortar, y en este caso se va al lado del palo. Otra chance, pero en este caso para Estación, y la pelota no puede llegar. Leo Serén era el que controlaba, tuvo muy buen juego por arriba Leo Serén, cortando varios centros. Aranda tenía esta oportunidad, y al final del primer tiempo los marcadores en cero en los primeros 45. La acción llegaría en la segunda parte, buena chance otra vez para Cortadi, se quedaba parado, se quedaba esperando el remate Blanes, y después con la mano controlaba que el envío no fuera hacia el arco. Serén nuevamente siendo protagonista en su área, cortando 1, 2 y 3, 4 centros, siempre Serén seguro con las dos manos, pero en esta quedaba a mitad de camino, y Adrián Larsen, justamente un ex Sportivo, mete el 1-0 para Estación de Quem, primero en el campeonato, primer partido también para el delantero ex Sportivo, el 1-0, la primera ventaja para Estación, para el equipo del Toto Fermín, que quería cosechar los primeros 3 puntos del campeonato. Cortada iba a buscar, era muy buena la de Blanes, después del pique, muy complicada para cualquier arquero, pero llegaría esta jugada, varios se quedan reclamando, tiene que salir a la desesperada Blanes, por arriba el envío, sobre la línea Manuel Pérez, cabeceando para anotar su primer gol en el campeonato, otro ex Sportivo, en este caso anotando con la camiseta de Independiente de San Cayetano, de los primos, ponía el 1-1, parecía inmerecido para algunos, pero a Independiente no le importaba, al equipo de Julio Armentía, que se estaba quedando con una unidad, por lo menos en una visita de alto riesgo, en una cancha difícil y contra un rival que seguramente será candidato a lo largo del año. Llegaría sobre el final este tiro libre de El Canciano por arriba de travesaño, pero el peligroso era este. Por abajo, el remate en Serén, dos rebotes en Serén, Tomás Sánchez aparece, no se dio por vencido, primer gol en el campeonato para él, 2-1 para Estación, para el equipo verde, que así se encaminaba a quedarse con los primeros 3 puntos después de la derrota también como local ante Villa del Parque. Quedaba alguna jugada, otro tiro libre para El Canciano, muy fuerte pero desviado, llegaría al final Estación, que quien venció a Independiente de San Cayetano fue 2-1.